This is the room we're staying in Mexico. We're in a place outside. It's still the state of Mexico, but it's not actually Mexico City. Me and David Cox are sharing a room. He's a good guy. A little bit sick, but he's good. It's all the stuff we have in the corner of our room. A big window. We have a TV. It's nice. And we have also, this is a covered up computer that we're allowed to use. My junk, nice and neatly folded, my dad. Some of the stuff that they have in the room. I'll step outside here real quick so we can see, that's my hand, ooh. So we can see a little bit of the rest of the house. Someone else's room. There's a washroom. Stairs to go down. Stairs to go up. Downstairs getting a haircut. Another guy just named it. Think of it. I found him. You found me. I am trying to put my contacts in. Oh. This is the washroom. Ouch. Notice the shower behind me, how very well separated it is from the rest of the bathroom. Just the floor. And the toilet has no cover. Yeah, it's really nice to sit down on that. Just don't fall in. Okay, no cover on the toilet. Isn't that great? Okay, I'll try to see you. You feeling better, Dave? Quite a bit. I still feel out of sorts, but I'm feeling better. Any impressions of Mexico so far? No. Anything you want to say to Julie back home? I love you so much. Good night. What is this contact going to fit? Cut it up. Make it fit better. Oh, man. I should have recorded. Well, now the battery size is starting to show. Well, I'm going to take this out and recharge the battery. Okay. Sounds good. This is another room. I think this is the master bedroom. We're staying in the house of Carmen and Paco. They're new converts, about a year old in the faith. Carmen is at least. Nuclear physicist. Yes, that's his job. He's a nuclear physicist. It's great. Well, sayonara. I have taken too many of these pain pills. They're very powerful. So you feeling better, Dave? Health-wise? Yes. Yeah, I pulled a muscle, and I've got a sore throat a little bit, but I'm doing pretty good. That's good. You look good. Ah, thanks. You look better. I feel better. That's good. I think things on the trip have been going very well, been growing, and finding that I'm constantly challenged by all the different things. I thought I could conquer things like culture shock, but that doesn't quite work. You have to work through it, and no one can conquer it. Anyway, that's been a good 2 weeks. Well, I'm glad. Are you ready to move on to Querétaro? Sure am. That's where my target area is of ministry. Oh, really? Querétaro, Bajío area. Yeah. So wow. I'm very anxious to see what that world is like over there. Good stuff. This is the stairs. Hey. Here we are. Who's next up? Keep going, you're fine. Next up, there we go. Alright. Wow, cake and everything. Mira, mamá. Aquí tenemos a Carlos. En la video camera. Manda saludos, Carlos. Hola a todos. ¿Para quién es, Pati? Para los estudiantes y todos allá. Mi nombre es Carlos. Carlos. Y aquí tenemos. Mamá. Y aquí tenemos a Carmen trabajando duro, como siempre. Sirviendo de cenar a los muchachos. Oh, look at this. Dile que ya te cansaste de servirlos. This is gonna be one big meal. My best friend. That's what I learned. In Nicaragua, they go like this. This
This is funny. They do that. Oh. In Nicaragua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah. Saludos a todos los muchachos. Estén bien. Del Moody. ¿Cómo? Y algo. Orando a Dios que todos se encuentren bien y que sigan por ese camino. ¿Que algún saludo para Guillermo? No, sí, no. Claro. Ah. Que nos da mucho gusto que nos haya, que estemos en sus oraciones y que se acuerde de nosotros, porque también nosotros nos acordamos mucho de ellos. Y congratulations for your baby. Ah, thank you. ¿A Guillermo? No. That was for Guillermo, no, that wasn't for me. Guillermo, mi baby? Oh, no, I'm in trouble, no. I don't even remember. Por Guillermo, ¿verdad? Guillermo. Que nos da mucho gusto que esté. ¿Cuándo regresas, Guillermo? A ver. Coming back. Bueno, voy a ver un poquito más de la casa también. ¿Qué tenemos al comedor? He's just taping everything. Sí. Well, primero que dar muchas gracias a Carmen, porque como ha sido nos ha tenido aquí en la casa, muchísimas gracias, ha sido un buen tiempo para nosotros y yo sé que con mucho amor nos ha tratado y muchas gracias. Sí. Y bueno, vamos a comer otra cena hermosa, tan deliciosa como todas las demás que hemos cenado. Aquí estoy con David, que también está siendo mejor y comiendo con ganas también. We're just going to enjoy our meal right now. We're going to sit down and have our dinner. Well, they call dinners really late at night for us, but it's good, though. It's really, really good. Very. Enjoy it. Mm. We've had some really good ones, and we stayed in a beautiful home with beautiful people, and we're ready to go on and to see what else we have waiting for us. And tomorrow in Querétaro, tomorrow we leave. Mm. But I think it's all for now. Es todo por ahorita. Gracias. No, nada más toca mi mismo botón. Iván. Unas palabritas para unos amigos. Unas palabritas para los amigos en los Estados Unidos. Estoy enfermo. Que ya le pegó su gripa a David. Ah. Sí, ya me pegaste la gripa. You gave him your cold, Dave. Oh. Saludos a todos los estudiantes de Moody. Es un pequeño regalo. Pequeño regalo. Pequeño regalo de David. Sí. Es un malo regalo. Nah, está bien. Wow, sibling rivalry. Que Dios les bendiga a todos. David, saludas a tu esposa. Daniel, saludas a tus papás, tus hermanos y a todos los estudiantes de Moody que los mandamos a saludar. Que Dios les bendiga y los guarde siempre. Gracias. Ah, gracias. Gracias. I want a copy of this tape for my wife. Okay. Hi, sweetie, I love you. Ay. ¿Unas palabras de Iván? ¿Qué dice Iván? No, ya no. Ya no. Y mándale deseo a los muchachos de la escuela, hijo. Sí. A sus o a Carlos, pues. Daniel, a su esposa. Palabritas de Carlos. En inglés, Carlos, en inglés. Bueno, ¿qué le pasa a Daniel allá? Ay, gracias, gracias. ¿Unas palabritas en inglés? ¿Qué sabes? Como hasta mañana. ¿En inglés? A ver, ponle pausa tantito. Que se acuerdan. Ok. Fue un placer, ¿cómo se dice? Un gozo tenerlos aquí. Was a joy. Was a joy. Es un gozo tenerlos a ellos y a todos los demás que han venido de hasta tu morro, de más seminarios a esta pobre casa. Within, a ustedes, a nosotros, a we. It's a good time. Mm-hmm. Sí. Y ustedes, and you. Be good. Okay. Vamos a tratar.
You try? We'll try. Okay. We'll try to be good. We don't know. Okay, thank you. You're welcome. Gracias. Y buenas noches. Okay. Bueno, buenas noches desde México. Buenas noches. En la casa de los hermanos. En la casa de la familia Vergara, las... Momento, 11:30 de la noche. No, 11:30. Cuidado porque si mi mamá se da cuenta que me estoy quedando tan despierto. No, 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 se van. Voy a parar, tengo que parar. De la noche. Ocho, ¿verdad? No, que son las 6 y qué. 6:25. Saludos a tu familia y a todos los de allá. Gracias. Aquí estamos afuera. El último día. Con Carlos, David, Paco, Iván y Carmen. Toditos afuera. Papá Paco les manda saludos. No se pudo despedir con ustedes. Les manda saludos. Palabras, Paco. Tuve de todos, pero usted no estabas anoche. Vaya bien y que tengan un feliz viaje. Gracias. Sí. Y quieren mucho por él. Many words, Dave. Last day. Last day? No. Here. Not my last day. Last day here in Mexico City. Ready? Yep. Yo digo. Que salga bien en el examen. Sí, que vaya bien. Estudie mucho. Que sigan su trabajo. Que lo hagan bien y que les vaya muy muy bien en Querétaro y en cuando regresan allá. Gracias. Voy a tomar un poquito de la casa también. De todita la casa. Ahí va. Y el área un poquito también. No dura la rosa, si no le mandábamos un ramo de flores a Yuli y a mamá. Ah, gracias. Yeah, thanks. The neighborhood a bit. Una foto solo tú y este David. Sí, usted. ¿Todo esto? Todo eso. Ya está todo chicado. Pues entra, pues. Ya se ve. ¿Tengo suyo, Iván? Está bien, Iván. Lo tengo arriba, no he terminado de escribirla. Sí. Pero también necesito. Ahorita, pero tú otra vez no te vas. No, sí, él también se va. Tú acaba tu... tu avena. Iván, no interesa. Y un pequeñito algo para que puedas disfrutar con la familia. Muchas gracias. Dice, nosotros. Sí, pues ojalá que los días que estuvieron aquí lo hayan pasado agradable juntos. Y esta es su casa, cuando gusten venir, ya saben que aquí les queremos mucho. Y siempre les vamos a recordar con mucho cariño. Y pues cuando tengan la oportunidad de venir, no dejen de visitarnos y de escribirnos también. Sí, cómo no. Baby, mamá, todos, cómo están y todo, ¿no? Y cuando haya graduación y todo eso, pues gozar con ustedes de ese. De eso mismo, el gozo que ustedes tengan en seguir adelante en la palabra de Dios. Y también lo gano porque, pues, aman mucho por este hogar, para que siga creciendo en la palabra de Dios y algún día, pues, esa semilla de fe que hay aquí florezca en toda su plenitud y podamos servir a Dios como Él lo quiere. She says that was really nice words to remember always when we were writing, that you're my friend. Y que se tape el pecho y remember tú también yeah, cuides mucho también. ¿Eh? Bueno, entonces vas a terminar eso. Sí, te voy a terminar escribiendo. Bueno, más, a ver, pues. Después ya vamos a estar listos. Listos para cuando venga. Sí. Muchas gracias. Oh, no. Sí. Muchas gracias.